Ya estamos aquí en el Free Fire. ¿Cómo que tiene cero puntos en el pase de élite, loco? Lo que me da más desconcierto, güey, es porque el tigre está volteando, nos está dando la espalda. Güey, es que no quiere vernos, güey. Estaba así, güey. Güey, me gusta tu traje, güey. ¿Es de BTS, no? ¿O cuál es? No, no. No digas mamadas, Mary Jane. No, a todos los armies, saludos, banda, es puro show. Güey, ¿y tu pase élite, güey, qué pedo? ¿Ya no los compras? No, ahorita el pase élite acaba de salir, si... A ver. Oh, es el nuevo, yo no lo he visto. Creo que me lo mandaron, hermano, cheque el correo, por ahí debe estar. ¡Loco! ¡Te mandaron el MP5 y no la... ¿Y dónde está, loco? Porque yo las compro de mi dinero, loco. Yo todo lo que me manda Garena, yo no lo agarro, loco. Ah, aquí está, mira, obtener crack. No le voy a decir que eliminar, porque me elimina el MP, loco. Y si me cae, güey. No, le borramos todavía. Atrévete, bro. A ver, yo creo que en tu cuenta voy a checar las cosas más importantes. Porque si no, el video va a durar 50 horas y nadie quiere ver 50 horas de video. Nomás va. Voy a checar en los paquetes en el paquete de Antronics principal. Se escucha raro, loco. Quiero sentir tu cuerpo juntito al... Se escuchó un poquito raro, Eric Waldo. Ahí. Recorta eso. Una, dos, tres. Voy a checar en los paquetes de Antronics. Se escucha raro. Pinche dinosaurio pendejo. Pero bueno, vamos a ver, inventario. ¿Dónde están los paquetes, Krieg? ¿Ropa? La chinga, ¿en dónde es, loco? Vale, aquí estás en ropa. Pero en los paquetazos están acá en inventario. Y volvemos a lo mismo. A la bestia. Era no, pues, en... Sí, es en inventario, güey. En inventario, pero... colección. No, güey, los paquetes como el criminal verde, ¿dónde lo tienes, güey? ¿Cómo se pone? Ah... Pues es aquí, que se pendejo. ¡Qué pendejo, güey! Chato puñeta. Bueno, amigos, vamos a ver los conjuntos. Mira, este yo ni lo tengo. Eso es muy nuevo, así que no es nada veterano. No, pero es nuevo. Vamos a ver qué onda. Mira, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando salió? No, Eric Waldo, en el video censura, lo pone un platanito. No, casi no, amarillo, cara. Pero cuando salió este, loco, todo el mundo se volvió con alguien le tumbaron el directo. Yo no sé si fue a Yankee. Alguien le tumbaron el directo, no me acuerdo. ¡Piso! Veo que tienes todos los tigres, cosa que... Mira, este... Chingado, todos los tigres. Loco, es que ya... Amigo, ya se olvidó todo de Free Fire. El tigre está... Este es un tigre, güey. Este es un tigre, cállate los cinco, tú, rata. A ver, dile a José que se calle, crack. José, ahorita tú vas a ser acto de presencia. ¡Ya me hartó este hijo de la chingada! A ver, bueno, tienes a todos los dinos, güey. A todos los tigres, güey. ¿Dónde están los tigres, güey? Güey, cuando salió este, ¿hace cuánto salió? 3 años, güey. Yo me acuerdo que tiene bastante. No sé si tú ya jugabas, yo creo que sí, cuando estaba el dino. Ah, sí, ya jugaba, pero... Pero todos en el lobby iban. Yo creo que es uno de los trajes más importantes en toda la historia, güey. Pero bueno, hablando de trajes caciques, güey, pero que se ven bien, ¿no? Como que tiene estilo. Me gusta, pero yo me acuerdo que al llamar el de Minecraft, yo subí un video y en tiempos buenos, loco, tenía un montón de visitas ahorita, pero... Y ahorita... Pero... Loco. Y esa era así. Loco, pero... Ese te lo mandaron, ¿no? Pero lo volvieron a sacar, güey. Sí, ¿verdad? No, antes sí era súper exclusivo el criminal verde. Ahorita creo que te metes a un lobby, güey, y todo mundo tiene esa cosa, ¿no? Lo mandaron a los influencers. How are you? Me monstruo. Ajá. Yeah. Creo que todavía no sale en evento. Loco, aquí. Loco. ¿Estás preparado, loco? Sí. Para el mejor, sí, loco. Porque estoy viendo la pantalla, loco. Loco, ¿te acuerdas de eso, güey? A la vista. Pero bueno, yo sé. No, este, güey. Ese te lo habían dado en Halloween. Sí, güey, hace un montón. Pido. ¿Y eso qué tiene que ver con que Tuki esté en directo? ¡No! ¡No! Güey, pero si tienes poquitos, güey. Ah, es que también. Es que están los de mujer, güey. Pero mira, bueno, el de McLaren, hermano. Ese yo no lo tengo, güey. Este también era muy exclusivo junto con este. Pero en conjuntos femeninos, güey, tengo un chingo también. Pero son conjuntos generales, crack. Acá tengo ya otros... A ver, vamos a ver la ropa porque esto, bueno... Algo que me llama mucho la atención es... Pues la neta no sé cómo se llama, güey, pero era... Tú dime, crack. ¿Cómo se llaman los tenis? No, los pants angelicales, los angelicales. ¿Sí los tienes o no los tienes, crack? Los tengo, crack, los tengo. A ver, este, crack, se veía bueno, ¿eh?
Se veía bueno, creo, esa mierda. La verdad, se me hace una basura eso. Lo voy a ir pasando así porque ustedes ya saben cómo se llama y todo. Yo nomás voy a ir pasando los que me llamen la atención. Sí, tú dale. Porque si no va a durar. Mira, llevamos 6 minutos de video, que después va a durar 60 horas. Lo que nos conviene, Lando, pero el chiste es entretenerlo. El chiste es entretenerlo. Mira, este sí me gusta. Mucha gente lo tenía, güey. Oye, pero ¿cómo se ve de lejos, güey? Ah, aquí está, para verse de lejos, güey. Güey, ese es increíble. Ese lo mandaron. Me acuerdo que nosotros nos mandaron una caja con unos guantes de Bob. No sé si te llegaron, güey. No. Pero... A mí no me envía nada, güey. Pues bueno, ahí apúntenle, Garena. Yo creo que no se va a poder. A ver. Cualquier cosa que te llame la atención, loco, yo te digo. Ah, este era como para dormir, ¿no? Pajetearte, ibas a decir, ¿qué? ¿Cómo le haces para seleccionar? Es todo, que ¿no? Desde la última vez que jugaste hace como 5 meses, creo que cambiaron toda la interfaz, Ah, es que es aquí, mira, abandonar y te sale otra vez. Y aquí ya puedes, tipo, meterte los conjuntos, bro. Es que, ¿qué hizo Free Fire? No, no, yo no entiendo ni nada. Loco, yo tampoco. Yo según. A ver, pero algo veterano que tú te acuerdes, güey. Yo veo mucha grasita y genérica, güey, que realmente o tú... sea, que cualquier random lo tiene, güey. Esto lo tiene hasta el más nuevo. Ah, mira, este me gustaba mucho cómo se veía. No, pero sí la cara, me gustaba. Ajá, el chaqueta. Estilo. A ver. ¿Y este loco? ¿Qué es eso? ¿Es Hulk o quién es? ¿Quién? ¿Es Hulk? No, güey, es Frankenstein, güey. ¿Y quién es Frankenstein, güey? Pues no, no mames. Y nada me llama la atención. ¿Y esta grasita, bro? Pero está muy... ¿Y esos pelos, güey? Realmente yo creo que en tu cuenta debes de... Ah, ese es el de gamer, ¿no? Ese me gustaba mucho. Y la mochila. Mochila era como una maquinita, güey. A ver. Este, güey. ¿Estos, güey, tus favoritos, bro? ¡Wow! Es que traía ese puesto, ¿eh? Ah, este es el Joker, ¿no? Ah, no. El Sakura, loco. El Joker. ¿Qué trae? No, acá tienes el Sakura, ahí tienes el hip hop. ¿El hip hop? ¿Dónde está el hip hop, bro? Ahí está, bro, por ahí anda, mira. Tienes que buscar gorras, acá. Es acá. El hip hop. El hip hop. Uy, hermano, este, que tú tengas esto en tu cuenta y el Sakura, eso no los han vuelto a sacar, ¿verdad? No, jamás, y no los van a volver a sacar. Hermano, no, esto sí, ya con esto tu cuenta vale muchísimo dinero. Yo no sabía que lo tenías, yo no tengo ni el Sakura ni el hip hop. Loco, ¿tú me comprarías la cuenta en un futuro, loco? ¿Tú en cuánto valoras tu cuenta en dólares? En dólares, hablando pues en dólares, yo creo, sinceramente, ha de andar en unos 3,000-4,000 dólares. 3,000-4,000 dólares, a ver amigos, ¿ustedes pagarían 3,000 o 60,000 pesos por la cuenta de Antronic? Que creo que le he metido como más de 200,000 pesos, sí, fácil. Sáquenle TikTok de eso, chat. Ah, ok. A ver, de motes vamos a ver rápidos nada más los más épicos. Aquí está mi favorito. ¿Ese es tu favorito? De BTS. De BTS. No, a mí mi favorito. Mira. Tú adivina cuál es mi favorito, güey. Si no, al chile. Ahí va. No voy a decir nada. Mira, ahí va. Te voy a poner tu favorito, güey. Ahí va tu favorito característico si de si la sabes, güey, Macar pendejo. ¡Sí, güey! ¡El de la carita, claro! Güey, con el pero chico, lo pues. Cambiaron, güey, mira. Chica. Antes no era así, ¿verdad? No, antes nada más le hacía así. Le pero... pusieron 60 cuadros, güey. Me tiraron, querido. Pero bueno, a ver, de motes, aquí estos que son los de los especiales, ¿o qué? No, que cuando tú llegas a una escuadra, sí te presentas, güey. Esto es nuevo, güey. Creo que. O sea, llegas a una escuadra fronteando, güey. O sea. Yo no sabía, güey. Es que, amigos, hace tiempo. O sea, yo he jugado Free Fire. Si quieres, llegas así, en pero... una Ducati, güey, fronteando. Y detecto ¿qué? Momo atrás, güey. A ver, José, ¿tú qué opinas, güey? ¿A poco no sabes de esto? Y ahí fue la presentación del equipo, bro. Bueno, ¿y tú por qué te metes en lo que no te importa? ¡Míralo! ¡Hala! No, eso para otro video, loco, pero tiene que apoyar bastante este video. ¿Tienes torre de monstruo, bro? No tiene nada, güey. No tengo nada. No, hay que actualizarnos, güey. ¿Qué está el caballo? ¿De vehículos, loco? ¡Ay, perro! Yo lo quisiera, güey. Ah, pero está más chido este, loco. ¿Pero este dorado? ¡Ah, la bestia, güey! ¡Ah, esa mierda que es loco! ¿Y este, loco? ¿Y ese?
¿Tú no tienes la de Halloween? ¡Ah, sí la tienes, güey! Güey, pero antes esta hubo un evento hace un chingo. 10,000 diamantes tenías que gastar, ¿no? Ajá, ajá. Y luego la regalaron a Megan. 9,999 diamantes. Un chingo. Y gastar. Ajá. Sí, güey. Creo que es el objeto más caro de toda la historia. 9,999 diamantes y te la daban, güey. Tenías que gastarlos. O sea, comprarlos y todavía gastarlos, güey. O sea, esa sí fue la verdadera estafa del juego. Yo me acuerdo que lo compré cuando tenía 500,000 subs. Wey. La acabo de estafar, Chris. Si ¿Sí sabes que es el as de espada, loco? De la batalla, se lo va a cambiar. Yo veré esa vela, pues. Es igualito, ¿verdad? Sí, es cierto, güey. Música, bueno, nadie. Rápido, rápido. ¿Y esto qué es? Quiero ver rápidamente solamente tus armas evolutivas, las que tengas. Es que faltan muchas cosas por ver, pero ya si lo apoyan bastante, pues podríamos ver todo, ¿no? Vamos a ver por último las armas evolutivas. También queda ver las armas normales, pero si las vemos va a durar mucho. Pero si lo apoyan, pues también vemos ahí armas evolutivas. Los trajes de mujer, que también. Los trajes de mujer. O sea, falta bastante contenido por ver. Pero esto es el inicio, muchachos. Todo esto lo apoyas. Nivel máximo. Y esta crack, tiempo limitado. ¿Qué es esto? Ah, la que no has mejorado, Cris. Es que no le he abierto, loco. Pero yo sé que si la gente apoya, vamos a abrir este mensaje. Mira, Cris. Mira, Cris. Pero a ver, tenías la fama, está buena. La UMP es buena. La XM8, ¿cuál es tu favorita de estas? M10. De estas, güey, M10. Pero recarga bien lento esa, güey. Loco, pero ¿cuál fue la primera evolutiva que salió, bro? ¿Te acuerdas? A ver, yo te la digo. La primera evolutiva que salió fue la de la MP40, bro. No, güey, fue la K47. No sé ni más. Es que estoy todo pendejo. Me gusta, tu favorita es esta. La mía yo me quedaría también con la M10 porque es muy buena. Bueno, amigos, no queremos extender más este video. Si apoyan muchísimo con un montón de likes, no sé, hay un montón de likes, y que se suscriban a los dos canales. Ahorita en tiempos de empinados estaría genial que suscriban a su canal, que suscriban a mi canal.